Buenas a todos. Trigomentron presenta hoy. Pues nada, señores, para deciros ya que este año, pues, ha sido desastroso. Yo, porque tengo que tener la oreja más grande, ahora con las mascarillas. Eso para empezar. Cuando empezó el año, nos poníamos las mascarillas así, nos las quitábamos muy suave. Y ahora ya, con todo el tiempo que llevamos, me la ha cargado y todo, tío. Ya diciendo, a tomar por culo la mascarilla. Pues nada, señores, era para deciros que ya se va a ir el 2020, menos mal. Y la verdad que este 2020, por culpa de un chino que se comió un murciélago, mira todo lo que nos ha pasado. Mira, yo te digo la verdad, lo único bueno que ha pasado antes de terminar el año, pues mira, que las personas se han vuelto mejor personas. Ya, mira, ahora hay más humildad. A mí lo que me ha gustado son los momentos balconing, que la gente se ha sumado al balcón a una hora a aplaudir. Gente que ni te miraba la cara y ahora te hablaba. No, la verdad es que no ha sido tan malo todo. Hay que mirar siempre lo positivo. Ahora, había muchas empresas en ruina, una de ellas los dentistas. Porque ahora cuando llevan mascarilla, ¿quién se va a arreglar la boca? O las cuchillas, ¿quién se va a afeitar si lleva la mascarilla en la cara? Y las mujeres ya se pueden dejar el bigotillo, que no se le ve. Y no, la verdad que esto, tío, este año lo más positivo para mí, pues mira, me he creado un canal de YouTube, porque cuando nos tenían encerrados, pues uno no paraba de comerse la cabeza. Hemos sacado más creatividad, ¿no? Yo que en la vida iba a hablar en una cámara, y mira ahora, tío, lo echo de menos siempre. Siempre gracias a todos, claro. Y nada, tío, y lo malo, sí, que hemos perdido seres queridos, que había muchas ruinas, que ya no nos juntamos todos, las nuevas normas estúpidas, porque lo que yo no puedo entender, tú tienes que ir con mascarilla en la calle, ¿vale? Vale. Si tú ahora vas con tres personas con mascarilla en la calle, ¡fuf! Venga, y ahora vas a un bar y te quita la mascarilla. Y allí todo el mundo nos podemos escupir en la cara, todo el mundo abrazado, y ahí no pasa nada. No lo entiendo. Y lo de la norma de que se termina de dar alcohol a las 6 de la tarde y después se empieza a las 8, porque querían cerrar a las 6 de la tarde, cerrar bar y abrirlo a las 8. Bueno, como se han quejado, pues han hecho esa norma. Pero es tan sencilla como a las 6 menos 2 minutos pedí 7 cubatas. Tú a las 6 menos 2 minutos, perdona, ¿me puedes poner 7 cubatas? Y te dice el camarero, ¿para qué? Pues me lo voy a beber ahora, mientras pasan las 2 horas, tengo pues 7 cubatas. Me pone 7 cubatas y una cubitera de hielo. Entonces, al final, podemos beber todo, a toda hora. Bueno, la gente se ha vuelto estúpida. Pues nada, señores, solo quería deciros que este año tenemos que subirnos, levantarnos todos y tener un gran poder y tenernos que acostumbrar a esta mierda. Pues nada, señores, eso sí, ahora se te acaba el internet y la pasas como el puto culo. ¿Días? No vale la pena, no se lo merece. ¿Qué estáis haciendo, hijos de puta? Los dos estamos rompiendo contigo, Dina. Señoras y señores, hoy presentamos el tráiler de Rambo. ¡Sí! Vamos a ponerlo del Mortal Kombat 11. ¡Vámonos! Camino, mi destino es transmitir mi alegría, mi odio y mi dolor. Por eso quiero que todo el mundo
¡Venga, para ti, Gomentro! Soy el rey, soy el puto amo. Vamos todo a mi canal. Pues nada, señores, os espero todos los días en Trigomentro. Muy buenas, hoy en Trigomentro presentamos películas mega cutre. Rambo, Chuck Norris. ¡Ya! Presentamos. Bienvenido al canal Trigomentro. Vamos a darle duro. ¡Sí! ¡Vamos! Venga, papi, dale duro. ¡Olé! A todos, Trigomentron presenta otro especial de Punisher. Pues nada, el castigador del 2004, Thomas Jane como Frank Castle y John Travolta como Howard. Entonces, el Thomas Jane hizo después un corto, después del 2004, en el 2012, y a tomar por culo. Bueno, como te iba diciendo, está bueno, Pues nada, señores, os sigo con The Punisher. Nos vemos. Adiós. Pues nada, señores. Quiero sortear esta camiseta. ¿Vale? Para todos los seguidores. No, es broma. Ya cuando compre otra, ¿vale? Pues nada, señores. Nos vemos. Adiós. ¡Supervisor! Pues nada, señores, ¿os está gustando el vídeo? ¿O hago mucho el gili? Pero bueno, hago el gili con... ¡Aguanta mi máscara! ¡Mira, mira! ¡Hala! ¡Que venga a ver tanto! ¿No os quedéis dormidos? ¿Okay? Venga, vamos a seguir. Reparando a redes, cuando acabéis reunidos en el palacio. ¿Entendido? Sí, sí. Entendido. ¿Qué está pasando?